Hola amigos, soy Enrique Alonso, por si alguno no me reconoce vestido de civil. Y quiero decirles que me han informado que aquí, en este teatro, el foro coyoacanense Hugo Argüelles se está haciendo algo sobre la carpa. La carpa fue el teatro de los pobres allá por los años 30, 40 y hasta por los 50. Fíjense ustedes que había un teatro para pobres, que era la carpa, donde podían ir y con poco dinero divertirse sanamente. En el Olimpia, por un peso en luneta y 30 centavos en galería, se podía ver a Kay Francis en La vida es sabrosa. El cine clásico al que yo iba a los 14 años era el cine Royal. El Rivoli y el Majestic en Santa María, la Rivera. El cine que preguntaba yo mucho era el Balmori. Ahí iba yo a Tinés. ¿Nos puede recordar dónde estaba el Balmori? El Balmori en la calle de Álvaro Obregón. Aquí en la Roma. En la Roma. El Balmori era un cine muy popular. Las matinés del Balmori eran famosas porque había dos películas y cortos. Así es que eran muy solicitados, muy concurridos. Claro, salía uno todavía con la luz deslumbrante del sol, eran matinés. También más tarde, el espectáculo que más frecuentábamos con mi mamá era el cine, fundamentalmente un cine que se llamaba Cinelandia, por ahí al lado de la Torre Latinoamericana, que era un cine que exhibía pues cortometrajes o bien series. Presentarles a los amigos artistas que fueron los pioneros de la carpa y otros que no conocen ustedes porque es hace mucho tiempo de ellos. ¿Quieren seguirme conmigo? Venga para acá. En la escenografía que hemos hecho, he puesto estos artistas, bueno, este no por eso, este fue a petición de mis queridos amigos y discípulos, que son los que pintaron esto, que fueron grandes en el mundo de la carpa, que ocupó una gran parte de nuestra historia teatral. Este señor que tenemos acá, quizá lo hayan oído nombrar algunos, es el Cuatesón Leopoldo Beristain. Todos le decían el Cuatesón. Y este Cuatesón fue el primero que hizo una compañía exclusivamente de revistas mexicanas. Trabajó mucho en teatro y mucho en carpa. Y este fue un primer actor del teatro mexicano, un primer actor cómico. Mira, recoja su cochinada esa que viene ahí.
guárdesela por donde pueda. Y vámonos aquí al jardincito cercano a coger unas margaritas. ¿No le parece? ¡Uy! ¡Muy buena idea! ¡Ande! ¡Vamos! ¡Del uno al dos! ¡Del uno al dos! Uy, era una carpa que tenía mi papá, Paco Astol. Pues yo tenía, ¿qué será? 2 años. Me daba biberón, me acuerdo, porque había una cortina y me daban biberón atrás de la carpa. Y luego mi papá fue delegado de carpas. Se llamaban la carpa Libertad número 1, Libertad número 2, Libertad número 3, Colonial se llamaba. Mi papá fue delegado, el anda de las carpas. Y yo creo que por eso me creé yo en las carpas, en el mundo de la carpa, ¿no? De la revista. Yo hago teatro, he hecho teatro serio, he hecho Chekhov, he hecho todo, pero lo que más me gusta es la revista. Tus miradas me parecen. Pero ya después, en los 30s, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, él decidió hacer ancha la avenida San Juan de Letrán. Y pasó lo que nos pasó con los ejes, que veía usted las casas cortadas a la mitad. Entonces empezaron allí a ponerse un montón de tienditas y de artesanos, y entre todos esos empezaron a poner unas carpas. Nadie pensó en impedirlo, porque además era mejor que hubiera una carpa que hubiera el solar vacío, ¿verdad?, expuesto a muchas cosas y expuesto también a criar animales y toda esa cosa de ratas. Y entonces se empezaron a hacer ahí carpas que llegaban desde 16 de septiembre hasta después del Salto del Agua. Ya más después ya no había, porque ya era zona roja. La vida internacional en Buenos Aires, que incluía una vida nocturna muy activa, en México empieza a formarse a partir de los 40, la Segunda Guerra Mundial. Y entonces empiezan a venir aquí, pues, personajes internacionales, algunos balines, como los que han descrito nuestros grandes autores. Y empieza a haber vida nocturna. Antes la vida nocturna era un poco sórdida, se daba en la cantina, fundamentalmente en la cantina. Y en la cantina, pues no cabía la presencia de mujeres, menos de damas. Las mujeres empezaban a ingresar a una puerta hasta la que podían llegar a pedir la bebida correspondiente, pero no podían penetrar ni a la pulquería, ni a la cantina propiamente dicha. Entonces la gran novedad fue que llegaron centros nocturnos. El primero que recuerdo es Ciros. Ciros. Después, más adelante, el Casanova. Cansado ayer de trabajar, a una mujer me fui a acercar. Le dije tú, me dijo que. Lo demás después se los diré. A fines de los años 30, los galanes de barrio que arrancan deseos inconfesados aún entre las mujeres decentes son los tarzanes. Con el pelo largo estirado hacia atrás, formando una cola de pato, y envaselinados para sostener al frente descomunales copetes. Esos ligadores de antes usaban camisetas a rayas horizontales y anchísimos pantalones sostenidos por no menos anchos tirantes. Por cierto, los copetes era lo único no tan nuevo entre los tarzanes de los 30, porque ya los usaban algunos jóvenes desde varios lustros antes. Thank you.
Alrededor de 1945, ¿cómo recuerda usted la radio? ¿Había algunos programas que se escucharan en familia? Sí, desde luego. Bueno, había el clásico programa de Cricri con las canciones para niños, que son canciones maravillosas, con una gran imaginación de Gabilondo Soler, con muy bonita música, cantadas sus canciones por él mismo. Y pues era un gran placer escucharlo. Escuchábamos también los programas de música, donde los artistas de aquella época participaban en las canciones rancheras, en las canciones románticas. Y había series radiofónicas también muy interesantes, muy bien hechas, que nosotros oíamos, por ejemplo, El Monje Loco o Carlos Lacroa. Así es que eran también parte de nuestras diversiones.